Amar una vez más. Denise, yo no te juzgué, solo preguntaba. Quise hacerlo anoche, pero la situación de Joseph, Essay, Dillard, ya sabes, todo eso. Entonces no me conoces bien, Mirat. ¿Y el amor y la confianza? ¿No bastaban? Cuando me viste consolando a Rachel en el cementerio, me hiciste sufrir por días, ¿no es así? No hablabas y no me dejabas explicarte. Y el tal Artún hasta te pidió matrimonio entonces. Está bien. Eso ya pasó. Olvídalo. ¿Que lo olvide? Yo no quería que peleáramos, solo quería que entendieras lo que siento. Está bien. Y yo te entiendo. Pero desde ahora solo debemos creer en nuestro amor y no sospechar uno del otro. De acuerdo. ¿Tienes noticias de Joseph? Solo que sigue en su casa. Sigue sin querer hablar conmigo. Tranquilo, solo dale algo de tiempo. ¡Mamá! Dime, Ese, estoy en la cocina. Voy a ir a ver a mi papá y luego voy a estar con Mustafa. Está bien, cuídate. Cuando Ese supo lo de su padre, se avergonzó. Creo que empieza a entender las cosas. Eso espero. No quisiera que volviera a estar en esa difícil situación. Ojalá todo fuera fácil. Alija no lo hace nada sencillo. Y ese con su carácter no ayuda. Ella también necesita algo de tiempo. Cuando el amor no se respeta, entonces entran los celos o el egoísmo. Ese aprendió muy bien de su padre cómo ser egoísta. Pero es muy normal. La mayoría de los jóvenes son egoístas y ese es más prudente. Se parece a su madre. Te amo mucho, ¿lo sabes? No me puedes amar tanto como yo, esposa. ¿Qué? ¿Dijiste esposa? Sí. Ya estamos casados, solo estamos esperando poder hacer el procedimiento legal, amor. Te aburres mucho aquí en casa, ¿verdad? No encuentro a mi hermano. Y anoche no llegó. Tal vez sospechen que estoy en contacto con mi hermana, Dillard. Y me aburro de estar siempre aquí. ¿Y tu mamá dónde está? Está rezando. Mira, te traje unos libros. Para que hagas algo. ¿Hola? Ah, hola, Sivan. Soy Oslem. ¿Sí? ¿Qué quieres? Sirsat encontró a tu hermana. Por favor, dime la verdad, solo eso. ¿De qué hablas? ¿Por qué lo dices? ¿Qué sabes de mi hermano? ¿Ya sabe algo? Tu hermano no está allá. Y tampoco anoche. ¿Y tú cómo lo sabes? Estuvo conmigo. Ah, ¿sí? ¿Hicieron las paces? Escucha. Anoche fui a trabajar. Es un lugar nuevo. Me encontró. Fue a suplicarme. Me llevó un regalo y me pidió que lo perdonara. ¿Recuerdas el juego de joyas que compraste para la esposa del entrenador? ¿Cómo lo sabes? ¿Él te lo dijo? Nosotros fuimos a la joyería. Yo misma lo elegí. Me gustó mucho. Sirsat no entendía que yo quería uno igual. Sacó las joyas de la caja y luego las puso en una bolsa o algo así para que no se vieran. Estoy segura que la sacó de ahí. Mira,
Tal vez ya asesinó a tu hermana. Dime la verdad. Dillard no estaba. Se fue a otro lugar el día que nos vimos. Qué alivio. Ojalá no salga de ahí. No debe volver a esa casa. Yo ya no podré trabajar. Estoy en la casa. Solo voy a seguir así por un tiempo. Quiero ver qué más dice Sirsat. Y si me dice una mentira, te lo haré saber de inmediato. Ahora tengo que colgarte. Gracias. ¿Bebé? ¿Qué pasa? ¿Mm? Gracias. Ay. Y yo las adoro a las dos. Estoy tan emocionada. Por fortuna estamos vivos. Tuvimos mucha suerte, ¿no lo crees? Y ojalá sigamos así. Ojalá. Ya cumplí los 18. ¿Y si tramitamos los pasaportes? Esperemos a que crezca un poco más. El doctor dijo que podría tener ictericia. Hay que esperarnos. Ojalá no... Pero imagínate que se nos enferma en el vuelo. No conocemos el lugar a donde iremos. El señor Nehat puede ayudarnos, pero tienes razón. Hay que ser muy precavidos. Hay que hacer tantas cosas. Tenemos que casarnos. Hay que registrar a Umud, ¿ya no recuerdas eso? Y luego tramitar los pasaportes. Tengo miedo de no poder lograrlo. ¿Y si nos siguen? No te preocupes, estaremos bien. Haremos todo eso poco a poco. Y luego nos iremos a Alemania. ¿Pepe? ¿Qué pasa? ¿Eh? Es Ilan. Ah, cárgala. Ay. Ay. Ay, mi amor. Niña. Hola, mi niña. Soy tu papá. Hola. Silan, quería llamarte. Anoche por fin nació mi hija. ¿No te gustaría venir a verla? Sí. Pues ven. Ah, la niña está despierta. ¿Por qué no vienes ahora? Sí, por supuesto. Muy bien. Aquí te espero. Oye, pero... ya estamos en la casa de Mirat. Llegué anoche. Avísale a mi hermano. Ya quiero darle un abrazo. Le diré ahora mismo. Nos vemos. Felicidades. Tienes una sobrina. Ya nació. Qué alegría escuchar eso. Oye, pero regresaron a la casa de Mirat. Dile que hablé con Oslem y que tiene que irse a otro lado. Y por favor, ¿le puedes tomar muchas fotos a mi sobrina también? Sí, está bien. Espera, te daré dinero. Compra un poco de oro. Lo que sobre se lo das. Gracias. Tu mamá me vio como me veía hace años. Me perdí por un momento en su mirada. Era la de antes, te lo juro, hija. Como cuando me quería ese. Y luego ella te gritó y te golpeó. Ahora me odia, me detesta tanto, hija. Sí, no quería perderla. Y además, tú también te vas. Me sentía tan solo. Soy un tonto. No debí dejarlos por nada. Soy un estúpido. Por eso la vida me está castigando, quitándome lo que yo más quiero. Ese es el castigo. Me fui a la bancarrota y después todo lo demás se volvió en mi contra. Todo lo hice por ustedes. Para que vivieran bien con el dinero que puse en la cuenta de tu madre hasta que yo volviera a la casa. Luego, no sé, no entiendo qué fue lo que pasó. No entiendo.
Papá, calma. Ya no te angusties. Lo hiciste sin pensarlo. Sé que fue por nosotros. Mi hija. Solamente tú me entiendes. Solo tú puedes creerme. ¿Qué haré sin ti, mi sé? Papá, no me voy a morir. Solo voy a estudiar al extranjero. No es tan sencillo para mí. Estoy tan solo en este mundo, hija mía. Perderé a toda mi familia. Y no puedo hacer nada para evitarlo. Me duele demasiado. Aún no has perdido nada de eso. Mira, tienes un trabajo. Y sabes que te quiero mucho. Ozan también. ¿Y tu mamá qué? Ella era mi vida. Nos casamos porque estábamos muy enamorados y tú lo sabes, hija. Papá, tuviste muchos errores. Antes eras un caballero, pero ahora todo el tiempo ofendes y buscas problemas. Cuando haces eso, mi mamá se aleja más de ti y se acerca más a Mirat. Lo sé. Voy a escucharte, hija. Es la verdad. Solo doy problemas. Te prometo que no lo volveré a hacer. De acuerdo. Pero si quieres volver a ganarte su amor, muéstrale al hombre que amó en el pasado. Y págale todo a Mirat de inmediato. Yo no voy a querer el auto, así que véndelo. Lo haré. Lo haré. Abriré el bar en unas semanas. Le pagaré de inmediato a ese hombre, te lo juro. No te preocupes por eso. Solo que necesito de tu apoyo. Ese, no me dejes solo, por favor. ¿Está bien? No lo haré, papá. No te preocupes. Hijo, me siento fatal porque no estoy contigo. Pero tú no quieres hablarme. Y no sé qué hacer. Perdóname. Yo nunca quise confundirte. Lo único que quería era tener una oportunidad. Mis brazos siempre estarán abiertos para ti. No lo olvides. Te estaré esperando. Él quería que viniera. ¡Ay, pero qué bonita eres! ¡Ay, es tan linda, Dillar! Sus ojos se parecen a los tuyos. Ve con tu mamá. Ten. Claro. Aquí está tu té. Esto es de su tío. Hija, mira, te lo acaba de mandar tu tío Sivan. Solo espero que pronto pueda venir a conocer a su sobrina. Sabes que es peligroso, pero ojalá pudiera. Mi amor, y este otro te lo doy yo. Discúlpame, no tengo mucho dinero y solo pude comprar ese. Ay, ni lo menciones. No tenías por qué gastar dinero. Déjame tomarles unas fotos. Si Iván quiere conocerla. ¡Mira! Ahora quiero tomarles otras a las dos. Está bien, espérame. Thank you.
Voltea. Selma, acércate con nosotras. Ay, esa bebé. Qué linda. Acá. Ahora volteen. Qué hermosa. Volteen sonriendo. Ay, qué divina. Mírenla. Tienen una hija muy hermosa. Ojalá tengas un bebé muy pronto. Y si se pareciera a Iván, los ojos serían los mismos a los de mi hija. Espero que se casen muy pronto. Me harían muy feliz. Dillar, oye, pues... Sí, yo sé que apenas están empezando, no te presiono. Si todo nos sale bien y podemos llegar a Alemania, podrían ir a visitarnos en las vacaciones, Ilan. Ojalá. Pero libérense de ellos. Miren, aunque tengan un sistema de alarma, no confío tanto en él. Váyanse cuanto antes de aquí. ¿Cómo estás? ¿Por qué dormiste hasta esta hora del día? Es que... no pude dormir hasta la madrugada. ¿Y eso? No me acostumbro a la casa. Es raro para mí. Quiero que todo esto empiece y termine cuanto antes. Quiero tener mi propia vida. No es tan fácil. Si quieres vengarte, tienes que ser paciente. No vas a lograrlo con prisas. Estoy planeando abrir una tienda con un amigo. Pasaré casi todo el tiempo ahí. Necesito empezar a ganar dinero. ¿Tú qué has hecho con Ulya? Si preguntas por lo de anoche, me hizo una escena. Ese Nehat no se le saldrá con facilidad de la cabeza. Ella no lo ama. No. Lo quiere controlar. Quiere ver si puede manipularlo. Decidir en todo lo que haga. Puede hacer lo que quiera. Y lo hace muy bien. Como si no fuera humana. Ella juega en un tablero de ajedrez y la gente son peones. Como tú. Solo haré unas cuantas jugadas. Mientras ella ve a los otros, yo voy a llegar muy pronto al final del tablero. Y me convertiré en reina. Debes hacer que Ulya se enamore de ti. Continuaré dentro de un par de semanas. Le dije que no estaría. Que me iría al extranjero. ¿Qué me dijiste? ¿Por qué hiciste eso? Estabas por ganártela. Tranquila, relájate. Es mi táctica. Ay, ¿de qué táctica hablas? Prima, escucha. Mira. Yo le dije que ahora tenía novia. ¿Qué? Cálmate. Mira. Esta es la parte más fácil y divertida. Ulya tiene un ego demasiado fácil de manipular. Hago como que me alejo un poco. Es para confundirla. Así pensará más en mí. Tendrá curiosidad. Y cuando me vea, va a estar interesada sin duda. Eso espero. O si no, te juro que te voy a... Me vas a felicitar por cómo lo hice. Tranquila, recuerda que soy un experto en enamorar. En fin, ahora me tengo que ir a la compañía. Tengo que ir a ver a mi mamá. Me dice que hay una chica linda que quiere que conozca. Si algún día te casas, te juro que me desmayo. Por favor, jamás lo haría. Imagíname, prima, con un menú que tiene todo lo que deseas incluido, tipo buffet frente a mí. ¿Por qué comería el mismo menú todos los días? Porque no lo haría. ¿De verdad todos los hombres piensan eso?
Esa es para todos la más grande fantasía, créeme. Ay, por fin. Parece que le gustó la cuna. Ajá. Oye, esta cuna estaba guardada en el sótano. ¿Sabes qué? Era la cuna de Fijen. Ay, nos costó tanto dinero que todavía lo recuerdo perfectamente. Ay, no se la podría haber dado a nadie. Estaba destinada para que te la diera solamente a ti. Ah, y no quiero que te vaya a dar asco, te juro que la limpié muy bien. Así que relájate. Y Mehmet nos acompañó a comprarle la colcha y la almohada. Qué amables han sido todos. ¿Cómo se los voy a pagar? Oye, Ala siempre tiene sus designios. Ay, espero que puedas criar a tu niña junto a tu esposo. Y que también sea una niña muy buena contigo. Pues espero que sí se pueda. Uy, miren esa cosa hermosa que está ahí. De parte de Mehmet y mía. No es mucho, pero es con amor. Ay, me van a avergonzar con tanto. No tienes por qué. La vida te tiene que dar mucho más, hija. Se los agradezco. Deseo que reciban mucho más. Le agradezco, que así sea. Y para todos. Oye, Denise, pues, cuando ese se desmayó, no le pudimos dar algo. Pero esto es de parte de Turgut y mía también. No lo hagas, Fikriye. Sí, está bien. Yo te ofendí y estás molesta conmigo, y lo acepto. Sin embargo, te juro que yo no vi por qué sucedió. ¿No crees que yo te lo diría? Discúlpame, ¿sí? Yo entendí todo mal. Fue mi error y ya pedí una disculpa. Te dije que lo sentía. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué fue lo que pasó, Denise? No tiene que ver contigo. Pero vi que ella y su esposo se estaban besando. Y entonces de inmediato fui y se lo dije a Mirat. Allá cállate, Fikriye. De esto solo tienes que hablar conmigo. Denise, Fikriye estaba muy angustiada. Fue a llorar conmigo. Te juro que aceptó su error. Está bien, Semile, pero no quiero seguir hablando de esto. Ya no. ¡Ay, sí, por fin! ¡Oh, ven, dame un beso! ¡Ay, qué bueno! No tenemos a nadie más de amiga en este vecindario. Y, pues, a veces discutimos como madres e hijas. Pero hay que perdonarse todo, ¿no? ¡Ay, es tan linda! ¡Me la quiero comer! ¿Igualita a ti? No, no es tan parecida. Se parece más a su papá. Sí, es la misma imagen de Mirat. Escúchame. Debes estar muy enamorada de tu esposo. Tu bebé es idéntica a él. Ay, espero que Alá no lo separe nunca, que así sea. Fikriye, vámonos, ella debe descansar. Sí, tienes mucha razón, Semine. Oye, Selma, ¿por qué duermes en esta habitación, eh? Pensaba que Mirad y tú dormían en la habitación de allá abajo. Pues, es que Mirad no entiende de estas cosas. Y Denise, por fortuna, siempre está aquí conmigo, ayudándome. Ese también es por eso. Sí. Oye, ya vámonos. Ay, ¿qué te digo? Su amor hace que el demonio se ponga celoso. Que Alá los proteja. Nos vemos. Silan, mi hermano acaba de llegar. Sí, mi mamá me lo dijo. Ya pude ver a Dillar. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Sí, claro. Y la bebé se regresaron a casa de Mirat. Pero no tengas miedo. Pusieron un sistema de alarma. Y la casa está llena de gente. Mira. Uy, uy, uy. Mira eso. Mira eso. Sacrificaría todo por ellas. Es tan hermosa. Igual a Dillar. Qué alegría. Las dos están a salvo. Le di el dinero y el oro. Dillar te manda un beso.
Bueno, debo irme antes de que alguien me vea. ¿Tienes el teléfono del van? Quiero que le mandes la foto. Mi madre tiene que conocerla. A su hija. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Silan me acaba de llamar. Fue a verla hace rato. Sivan dijo que te avisara y que te mostrara sus fotos también. ¡Ve qué belleza! ¡Ay, mi Villar! ¡Ay, cómo te extraño, hija mía! Vela, bebé. Es igual a Villar. Sí, es idéntica. ¡Ay, mi hermosa hija! Es un encanto. ¡Qué bella! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué traman? ¿Por qué están como locas? No pasa nada, lo siento. ¡Ay! ¡Ay! Tengo un dolor en los riñones, como si me hubieran enterrado un cuchillo. ¿Tú por qué lloras? Porque no puedo ayudarla con su dolor, me rompe el corazón. Pues ojalá que el dolor la parta en dos pedazos. Son un par de tontas. Para todo hacen un drama. El van, corre a traerme un tabique caliente, me lo voy a poner. Está bien, tía. Ahora mismo lo traigo. Ay, que mi hija y mi nieta estén protegidas. Que puedan salir con vida hacia otro lugar, por favor. Ese, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Bueno, mira, quiero ir a la escuela, pero aquí. No quiero ir al extranjero. ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué cambiaste de idea? Mi papá no está nada bien. Y por favor, no empieces a decir que él no te quiere. No tiene que ver contigo. ¿Entonces? Mis papás han tenido mucho estrés. Papá aún la quiere. Está tan mal que hasta lloró. Ya te puedes imaginar. Por primera vez en la vida lo vi así. Además, estaba triste porque me iba. Decía que nunca más volvería a estar con su familia. ¿Y luego tú? Por favor, entiéndeme. No puedo dejarlo solo así. Él es mi papá. Mira, mi calificación es buena para entrar. Quiero ir a la universidad aquí. Y tú puedes estudiar tu doctorado en Estados Unidos. Ese ha sido tu sueño. Veo que ya tomaste tu decisión. No puedes dejar a tu padre, pero a mí sí. Por favor, no hagas esto más difícil. ¿Yo lo hago así? Ese, dime a quién más tengo yo excepto a ti. Ibas a ser mi esposa y ahora dices que te quieres quedar. Hablemos de eso. Bueno, no quiero casarme tan pronto. Tu papá tampoco lo quiere. Si lo hubiera escuchado, no usaría el anillo que me diste. Lo que digo es por mí. Ese, ya no me amas, ¿verdad? ¿Ese es el problema? Claro que te amo. Pero me estás forzando a hacerlo, me estás presionando. Tengo que acompañarte y luego casarnos. Mustafa, ¿quieres que vaya contigo solo para no darte problemas? ¿O que vaya porque de verdad quiero hacerlo? Thank you.
algunas semanas después. Ese va a irse a la universidad. Y su novio irá con ella. Oh, parece que les irá muy bien. Claro que les irá bien. Estudian bastante. Y si tú lo hicieras, te iría igual que a ellos. A ver, ¿qué tiene esa siniestra que no tengas tú? Mustafa creía que yo era inteligente. Y lo eres, Virgen. Por eso, ese tiene un buen muchacho. Pero solo juega con él como si fuera un yo-yo. Ay, mamá, ¿y qué puedo hacer con mi suerte? Estaba loca por Joseph y ¿ya viste? No me contestó los mensajes. Y tampoco regresará. Eres lista y lo sabes, solo que no sabía nada. Ve, habla con tu papá y que te contrate unos profesores. Hasta podrías ir a la universidad al extranjero. Ve a donde quieras que podemos pagártelo. Hazlo, hija. Ay, es cierto. Imagínate, elegiría irme a Londres. Joseph está allá. Y le hablaría. Seguro me ayudaría con todo. Está bien. Londres está hecho para dos personas. Para Joseph y para ti. Ay, si no te gusta, no me desanimes, mamá. Hola, Sebnem. Hola, ¿cómo estás, Ulya? Estoy nerviosa, iré al hospital. Tengo cita con el ginecólogo. Quiero saber el sexo del bebé. Ah, qué gusto escucharlo. Me he sentido muy sola. No hay nadie con quien hablar. ¿Podrías acompañarme a la cita? Oh, claro que sí. ¿A qué hora hay que ir? Sí, solo me arreglo y ya. Está bien. Está bien, no me tardo, allá voy. Te mando un beso. Allá nos vemos, Ulya. Esta es tu oportunidad. Ulya va a hacerse un ultrasonido del bebé. Hoy tienes que regresar del extranjero y decirle que vas a pasar por ella. Después yo le hablo y le digo que me salió un asunto urgente y que no podré ir con ella. Bien hecho, prima. Tu cerebro ha comenzado a trabajar. Pero ¿y si no quiere que yo la acompañe? Te apareces diciendo que eres un experto en eso y le muestras tus habilidades. No me halagues. No me halagues. Ulya, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Ya regresaste? Así es, regresé anoche. Me gustaría ir a verte. ¿Estás libre para tomar un café? Me gustaría, pero es que tengo una cita. Salgo en unos 45 minutos máximo. Pues estoy muy cerca de tu casa. Llego en 15 minutos. Hola. Dígame. Sí, usted nos rentó el auto hace unos dos días. ¿Hay problemas? ¿Tuvo un accidente? Ay, no. ¿Está tan mal? ¿De verdad? Está bien, hablaré a la compañía de seguros. Muy bien. Ay, no. ¿Hola? Sí, buenos días. Llamo de la empresa de renta de autos. Uno de mis clientes acaba de tener un accidente. Siempre eres tan amable, pero esto... No sé tus gustos. Y menos si te agradan las flores. Así que traje las que más me gustaron a mí. No lo vas a creer, pero... estas son las que más me gustan. ¿De verdad? Interesante. ¿Sabes en qué pensaba cuando venía? Que estas flores eran como tú. ¿Qué dices? Las flores representan elegancia, nobleza y también amor. En eso se parecen mucho a ti. También diría que son algo orgullosas. Pues muchas gracias.
Unal, el café tendrá que esperar. Tengo que irme en cuanto llegue Sebnem porque iremos a mi cita al hospital. Sí, está bien. Te veré otro día. Ah. Sebnem llama. ¿Hola? ¿Ya llegaste? Ay, Ulya, me vas a matar. No sabes lo que acaba de pasar. Mi socio se rompió un dedo. Y yo tengo que abrir la boutique. Por favor, no te enfades. Tuve que regresarme. Ah. Bueno, está bien. Iré yo sola. Está bien. Creo que no puede acompañarte. Ahora, si quieres, yo puedo ir contigo. Por favor. Claro. Sí, se desarrolla. Todo está en orden. Así es, felicidades. Aquí tenemos una hermosa niña. ¿De verdad? Así es una bebé muy sana. Estoy muy contenta. Siempre quise tener una niña. Felicidades, ya puede vestirse. Gracias. Yo puedo hacerlo. No te preocupes. Gracias por haber estado hoy conmigo. Estoy muy emocionado. Es increíble poder ver esto. Anda, hay que marcharnos. Te veo afuera. Está bien. Mi niña. Ese, yo también cambié de taller y elegí fotografía. Estamos juntas. ¡Ah, qué buena idea! Gracias, cuídate. Nos vemos. ¿Por qué elegiste fotografía? Pues me gustó. Es interesante. Tu interés aumentó desde que conociste a Joseph, ¿no? Ah, Mustafa, ya. Joseph ya se fue, pero sigues hablando de él. No me gusta que lo hagas, son puros celos. Ya te lo he dicho más de 100 veces. Ya, está bien, pero no dije nada. En fin, tengo que llegar a mi clase. Te veo a la salida, ¿está bien? Nos vemos. Si sigues con esa cara de amargada, vas a necesitar Botox antes de los 30. ¿Joseph? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperando poder verte. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Fijen tiene la culpa, es muy buena en redes sociales. ¿Y tu novio está aquí? Es un hombre demasiado bueno, sin duda alguna. Dejó todos sus sueños por ti. ¿Y tú qué? ¿Viniste desde tan lejos solo para decir esas cosas? ¿Por qué no me das la bienvenida y me preguntas cómo estoy? ¿No ves que tuve un accidente? Lo siento mucho. Gracias. ¿Tienes tiempo para que conversemos? Voy a entrar a una clase. Está bien, te esperaré en el café. ¿Qué es lo que quieres ahora? Según yo, somos amigos. Yo también te extrañé mucho, ese. Está loco. ¿Hola, mamá? ¿Qué? ¿Es en serio? Qué bien, qué bien. Luego te veo. ¿Qué pasa? Mira, Joseph está aquí. ¿Qué? ¿En dónde está? En la escuela de C, al parecer. Oh,
Ay, gracias por decírmelo. Me da tanto gusto. Anda, corre a ver a tu hijo. Tráelo a la casa. Pero no va a querer. Solo hazlo. Tú tráelo aquí. Ten cuidado, mi amor. Pero no entiendo. ¿De qué están hablando? La empresa tiene 7 autos y los 7 están asegurados. Están a punto de recibir dinero, pero no hacen su trabajo. Voy a cancelar. Juro que cancelaré los seguros. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que falsos? Tengo los documentos. Yo no los preparé, ya estaban. El dueño anterior me los dio. ¿Cómo puede decir eso? No son falsos. Ustedes me están difamando. Iré a quejarme a sus oficinas centrales. Sí, pero escuche. ¿Hola? ¿Será? Seguro vehicular. No.